Gente, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están, señores? Muy, pero muy buenas y excelentes tardes, noches, madrugadas. Si me estás escuchando, si me estás viendo en el trabajo, si me estás viendo ahí con tu esposa, si me estás viendo, no sé, estás echando la hueva, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí en este stream, que es el peor stream de Facebook. Te agradezco mucho el hecho de que estés aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias totales. Como diría por ahí, ¿no? Gracias totales, señores. El día de hoy, ¿cómo de que no? Recordemos la infancia. Si eres una persona de Latinoamérica, seguramente alguna vez en tu vida tuviste que jugar de King of Fighters. Y no me digas que no, te gustará, tal vez no te guste, tal vez digas, no, me caga, güey, todos transmiten King of Fighters, parece que no conocen otro juego. Puede que tengas razón, sí, pero en esta página transmitimos de todo, pero el día de hoy, señores, queremos recordar esa farmacia, queremos recordar esa tienda, queremos recordar todo eso. ¿Cómo? Bueno, de una manera muy sencilla. La manera más sencilla de recordarte tu infancia en las retas y en los juegos es sin lugar a duda, señores. Sin lugar a duda, con unas buenas retas de King of Fighters. Yo no soy un experto, yo siempre lo he dicho. Yo no soy el mejor jugador de King of Fighters, no. Es más, soy un asco, soy un maldito asco. Pero de verdad que me gusta disfrutar y recordar todos aquellos tiempos en donde nosotros nos íbamos buscando incluso una farmacia, una tienda, un lugar donde tuvieran King of Fighters para poder medirte con los
otros chicos del otro barrio, de la otra vecindad, de la otra cuadra. No sé, güey. La cuestión es que te echabas unas buenas retas. Señores, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Julián Carax. ¿Cómo estás, Leonel Medina? ¿Cómo estás, Marto Sarabia? ¿Cómo estás, Cristian Hurtado Lazo? ¿Cómo estás, Fercho? ¿Cómo están todos? Maldita sea. Saludos, Luis Antonio, Alejandro Rojas, Alex Castillo, Torres Bato, Poncho López, Oscar Armando Chávez. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Juan Corral, saludos. Señores, el día de hoy, recordando Tequino Fighters, con ustedes, Tequino Fighter 99, hoy en la última ficha. Gracias por estar aquí, que Dios me los bendiga un chingo. Y por supuesto, señores, por supuesto que muchas gracias por dejarnos tu like. Te recuerdo que estamos transmitiendo directamente en vivo desde la página La Última Generación de las Arcades. ¿De qué estás hablando, ficha? ¿Qué es eso de La Última Generación de las Arcades? ¿De dónde te sacaste ese pinche nombre, pitero? Bueno, el pedo es que nosotros, para poder transmitir, creamos una página de respaldo, una página hermana de La Última Ficha, que se llama La Última Generación de las Arcades. Estamos transmitiendo directamente desde esa página, pero compartiendo la transmisión con La Última Ficha, maldita sea. Gracias por estar aquí. Tú puedes dejar tu like donde quieras, puedes dejar tu like en La Última Ficha, en La Última Generación de las Arcades, o simplemente no dejes nada y nada más ponte echarles madre ahí en los comentarios. Muchas gracias. ¡Qué pendejo! ¡No, qué estúpido! Acabo de perder uno por... ¡No, qué estúpido, güey! Acabo de perder... Yo ganaba, güey. Saludos, estaba mejor la 2000. Fíjate que la Tequino Fighter 2000 fue la última. Te voy a decir una cosa, güey. Te voy a decir algo, Uriel Santos. Pon atención, cabrón, lo que te voy a decir. Tequino Fighter 2000 fue la última Tequino Fighter que fue programada por gente auténticamente de SNK. Es un dato muy sabido, pero no todos lo saben, que cuando SNK entra a la quiebra en el año 2000, la última Tequino Fighters que desarrolla es Tequino Fighter 2000 y después se convierte en SNK Playmore porque lo compra esta empresa coreana, no me jodas. Por eso hicieron la Tequino Fighter 2001 y por eso es horrible. Y la 2002 por eso está entretenida, pero también está muy, 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 pero muy, muy, muy. Ario Val, Juan Corral, Arturo Carvajal, Gerardo Soto, ¡saludos! ¿Cómo estás, entero? A esa pinche King, güey. ¿Qué pedo? Ya, güey. Me está agarrando de su pendeja. Me está agarrando de su pendeja, güey. No me jodas. No me jodas, hermano. Muchas gracias, Juan Corral, por esos 10. Julián Carax, muchas gracias, viejo. Alex Veneno, saludos. Israel, ¿cómo estás? Joy, Anthony, Carlos. Saludos, Luis Antonio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, bro. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy, esa pinche, güey, está bien cabrón, güey. Ah, no me jodas. ¿Qué está pasando? Híjole, güey, está muy, pero muy, pero muy cabrón ese güey. O sea, no puedo, güey. Te juro que no. Híjole, ¿no? Ah, no me jodas. Te juro, güey, que no, nomás no veo a Sakin, güey. ¿Cómo le hago, viejo? ¿Cómo le hago? ¡Manu Yo! ¡Gracias! Muchas gracias, mi estimado Manu Yo, por esas 30 estrellas. Gracias, Manu Yo. Muchas gracias, mi estimado Julián Caral. Gracias, Manu Yo, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Marcos Arabia. Gracias a todos. ¡Ah, la madre! ¿Me está haciendo el amor? Ese pinche Terry, güey. Venga, Terry. No lo ocupo mucho, güey. Porque la neta lo veo medio manco, güey. En esta como... Ah, no mames, güey. Me está haciendo el amor este cabrón, güey. ¡Maldita sea! Gracias, Ario Bar. Gracias, mi... Se corta. No, es tu internet, hermano. Es tu internet. Nosotros transmitimos en Full HD. No, sí, transmitimos en Full HD. Son tus datos, bro. Son tus datos. Probablemente la compañía que te da los datos. No sé, güey. No te da buenos datos, ¿no? O conéctate a la red 5G. Acuérdense, conéctense a la red 5G, maldita sea. Gracias, Osiris Vélez, por tus 25 estrellas. Gracias, carnal. Muchas gracias. Gracias, García, Fabricio, Héctor. Esa rol está bien chingona. Esa rol está bien chida. Teodoro Ríos, ¿cómo estás? Teodoro. Gerardo Soto, saludos. Ay, maldita sea. Ay, hijo de su madre, güey. No me jodas. Maldito. Ay,
Maldita sea, mi estimado Julián Carax, gracias por esas 10 estrellas. ¿Sabes qué? Puedes mandarlas en el chat. Bueno, si ustedes quieren, solo para la gente que quiera apoyar, la gente que quiera apoyar, si tú quieres apoyar, yo te recomiendo, que, si tú quieres, por ejemplo, dices, ok, te voy a mandar unas 10 estrellas, muchas gracias de antemano, que Dios te bendiga, puedes mandarlas desde el chat de la última ficha y va a sonar la música, te lo juro que va a sonar la música. Solo tienes que mandarla desde el chat de la última ficha. Bueno, según yo, güey, no sé. A ver, inténtenlo. ¡Gracias, Manu Yo! Sí, fíjate que a mucha gente no le gustó ese pedo de implementar los strikers, güey. Mucha gente dijo, es un asco los strikers, no me gustan. Me dan hueva. Pero a mucha gente le facilitó el juego, no me jodas. Me va a ganar este güey, cabrón. ¡A la madre! Trae una pinche King, güey. King, de por sí King está bien cabrón en este juego, güey. ¡Ah, hija de su madre, ve! ¡Ve a la maldita! ¡No me jodas! ¡Ve cómo se mueve! ¡Como tlalconote con sal! ¡A la mano! ¡Qué madriza! Marco Ramiro, Gerardo Soto, Ivancho, Gus, Daniel, ¿cómo estás? No, güey, esa pinche King, güey, está, pero no me jodas. No, güey, no mames, güey. Está cabrón. Bro, juega X2, buen juego. Ya lo hemos jugado varias veces, hermanito. Ya lo hemos jugado varias veces. Pasa el link de todos los juegos. No es link, es un programa. No, no es link. No, me van a ganar, güey. Me van a ganar, maldita sea. Hijo de su madre. Ok. Y es a 3, güey. Fíjate, nada más estoy jugando a 3 wins. Si me gana, le pido la revancha. Pero ya le juego chingón. Híjole, güey, es que no te creas, güey. Se siente bien chido echar desmadre, pero también te media pendejas, ¿no? Sí, también sí. Fíjate, hay rivales donde sí puedes echar desmadre, pero yo creo que este güey no, güey. Creo que este güey me va a tener que concentrar bien. ¡Ay, maldito! ¡No me jodas la vida! ¡Ay, cabrón! ¿Cuándo vuelves a jugar X2? La otra semana. Gracias por esas estrellas, maldita sea. ¡Muchas gracias, Julián Carax! Gracias. Ok. Ok, bien. ¡Ah, hijo de su madre! Ok, ok. ¡Ay! Sí, para toda esa gente, la gente que le nazca apoyar el contenido, puede meterse a la última generación de las arcades y enviarnos, ¿por qué no? Si tú quieres, sería desde el chat de la última generación de las arcades, ¿va? Ok. A la madre. Ok. Ok. No me jodas, viejo. Ok. Ok. Ah, oh, maldito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me va a ganar! Le tiro la revancha si me gana. Ok. Y no mames, güey. Llámame, güey. Llámame por le. No. Y no, ya me cogió, güey. ¡Ah! No me ganó, cabrón. No. Puedes enviar estrellas desde la última generación de las arcades. La página hermana, sí. Le pedimos la revancha, ¿no? Híjole, güey. No mames. No, no, sí, güey, me dio de comer. Me dio de comer bonito, bro. Vamos a pedirle la revancha, a ver si se puede. A ver si quiere, ¿no? A ver si quiere dar una revancha, maldita sea, banda. Gracias, rápido, anuncio parroquial. Señores, si ustedes quieren apoyar a la página, recuerden que está en la última generación de las arcades. Ahorita hemos tenido un poquito de dificultades para poder transmitir desde la última ficha. Estamos haciendo una transmisión directamente desde la última generación de las arcades, compartida con la última ficha, a ver. Gracias, Alex Calixto dice, tu voz se escucha bien rara, lo que pasa es que a veces es Facebook, tienes que salir del stream y volver a entrar. Ahora, si a lo mejor tú sientes que la transmisión se está parando, checa tu internet, puede ser tu internet, bro, puede ser tu internet, ¿va? Bueno, vamos a pedir la revancha, a ver. Sí, 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 se aceptó. Ah, no, un aplauso para este cabrón. Un aplauso, me aceptó la reta de nuevo. Bien. Un aplauso, no me jodas. Claro que sí, precioso. Un aplauso. Un aplauso para este. Un aplauso. Sale. Vamos a cambiar. Un aplauso. ¿Cómo de que no? Una chulada de cabrón. Una chulada de vato, güey.
Ah, vamos a escoger. A ver, voy a tratar de jugar bien, güey. Voy a tratar de jugar bien, señores. Bien, así, bien, bien. Porque, güey, me cogió chingón. ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pinches mamadas! ¡Venga, venga! ¡Y! ¡Oh, que la chica! ¡Esa pinche King, güey! ¡La odio! ¡La odio! ¡Ahí está! ¡Nuevos colaboradores! ¡Bienvenidos, señores! ¡Poesía! ¡Poesía pura, señores! ¡Por supuesto! ¡No, pendejo! Okay. ¡Y no! Pinche, ese pinche saltito de atrás para adelante, cómo me apendeja, güey. A la madre. ¡Y no le metí el combo! Gracias, Jonathan Vázquez Aguirre. Buenas noches, Nastarki. ¿Cómo estás? Cristian Hurtado, buenas noches. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás? Reycito, Samek. ¿Cómo estás, Genteno, Moriam? Saludos, Paco DC. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Solís. Jonathan Vázquez Aguirre, gracias por 50 estrellas. Mañana le pongo la música. Mañana. Dale, dale. Eso. Maldita sea. Gracias, Jonathan Vázquez Aguirre. Nos ha obsequiado 50 estrellas el bro. Muchas gracias, Juan Solís. ¡Bendiciones, viejo! ¿Cómo estás, mi Juanito? Aguántenme las carnes porque este bro está rudo. Está rudo este güey. Ese pinche Ral, güey, con su pinche patada esa. No mames, güey, no te deja hacer nada, cabrón. Hijo de la chingada. Venga, pégale, pégale con tu chichota. Y no... ¡Ah, mamá! Hijo, le quise pegar con la... ¡Ay, maldita! Oh. Hijo. Ah, pinche Ral. Pinche Ral, güey, ya le tengo miedo. Están mal los nombres, ahorita los arreglo. Ahorita arreglo los nombres. No mames, pinche Ral, güey. Salta como pinche tlalconete con sal, güey. Oh, hijo. Ahí está, maldito, date, date. Ok. Ah, no seas mamón, ya cargó, güey. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Toma bien los... ¡No mames, güey! ¡No me jodas! ¡No, güey! Ese fue una cagadota, güey. No mames, güey. ¡Ah, la madre, güey! Está cabrón, ¿eh? Sí está cabrón, güey. O sea, ay, güey, ¿no? A ver, vamos a cambiar los nombres rápido. No me va a dar tiempo. Bien. Ay, güey, no mames, güey. Está cabrón, güey. Ese pinche Ral, güey, es un asesino. Bueno, lo que es Ral y King, güey, en este juego, güey, es un mal... Son los malditos asesinos, güey. Son los malditos asesinos, señores. Alex Calisto. Gracias, Alex. ¿Cómo estás? Gracias, Alex Calixto, muchas gracias por tus estrellotas. No sé cuántas son, pero ahorita te leo. Gracias. No mames, apenas, güey. Saludos a todos, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Y pinche mono, ese güey me agarra y me da mi pinche lleguesote. A la madre. Tlacuache, saludos. Saludos a Carlos Manrique. No manches, 30 días bañado. No me jodas, Tlacuache, en serio. 30 días, güey, no mames. Es un chingo, ¿no, Tlacuachín? Oh, que la mamada. Hijo de su pinche madre. Bien. Ah, se dejó agarrar el maldito. Se dejó agarrar. Yamisata, Luis Antonio, Chris, Marco Joquera, Johnny Chávez, Javier, Marco Joquera, saludos. Gracias, mi Tlacuache. Ah, la madre. Ok, bien. Bien.
Ya la María. ¡No, pendejo! ¡Ah, me puse nervioso! ¡Estoy nervioso! Estrella Pardo, ¿cómo estás, hermosa? Buenas noches. ¡Luis Muñoz! ¡Saludos, Luis Muñoz, hermoso! Venga, vamos a darle la madre, güey. Vamos a darle la madre. ¡Pelea de gatas hoy! Ah, ese pinche rat, güey, lo odio, güey. Está bien cabrón aquí, güey. Está bien cabrón acá, güey. Te lo juro. Bien. Pendejo, tienes que saltar, acuérdate, pinche. A la madre, me siento como en la farmacia, güey. Eso. ¡Adiós! Bien, güey. Gracias, Mohamed, Amir, Leonardo Montañez, Josué Navarro Torres, Tlacuache, Luis Rinocio, Ari Chuk. Señores, hemos tenido dificultades técnicas para poder transmitir directamente desde la última ficha. Estamos transmitiendo desde una página hermana que se llama La Última Generación de las Arcades. ¿Sale? La transmisión base está en La Última Generación de las Arcades. Si tú en algún momento tú quieres apoyar a la página, adelante, tú te puedes ir directamente al chat de La Última Generación. Perdón, de La Última Generación de las Arcades. O te puedes quedar aquí, como tú quieras. Toma agua. ¡Mingo! Mingo, Facundo, Vico, José, ¿cómo están? Big Meyer, Manu, yo. Ah, bien. Estamos bien, estamos jugando bien, güey. Estamos jugando bien, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué, ya no quiere jugar o qué? ¿Qué pasa? Ah, ok. Ya me había espantado este cabrón, güey. Ese pinche kill que trae, güey, me da miedo, güey. ¡Ah, madre! ¡Ah, vale, madre! Voy a aprender a usar aquí. Me cae que voy a aprender a usarlo, banda, pero en la 99, en la 98 está bien, bien manca. Pero en esta, no mames, está bien chingona. Ay, maldita sea. Ok. ¡Ah! Está bien cabrona, güey. No, a los dos nos, no. No, le dijo a chingar a tu madre, le dijo a Yuri, güey. A chingar a la madre, güey. No, no mames. Faltó poquito. El Don Víctor, no me vuelvas a abandonar así, fichón sangualón. Aquí un aporte, no es mucho, pero... Ah, gracias. Gracias, el Don Víctor. Nos ha obsequiado 50 estrellas, el Don Víctor. Mañana ya hay música. Mañana ya hay música, el Don Víctor. Gracias, el Don Víctor, por esas 50 estrellas. Que Dios te bendiga un chingo, el Don Víctor. Gracias. Bien. Saludos, Juan Cerdoñez, ¿cómo estás? Paco DC, Oscar Velázquez, ¿cómo estás? Ari Chuk, saludos. Kino Fighters, tu infancia, maldita sea. ¿A poco no, güey? Antes, bueno, ahorita les digo, porque si no me van a meter el chorizo. No. Ah, me falta. Oh, madre. Eso. Bien. Ah, no mames, cómo le hizo esa mamá. Ese es el pedo de los pinches strikers. Ese es el pinche pedo de los strikers, güey. Que si lo sabes usar, güey, le haces el amor a la banda. Hijo de esos pinches agarres, ya me tienen hasta la madre. Gerardo Cruz, Jesús Álvarez, Alejandro Mercado, ¿cómo estás? Saludos, Leonel Medina. Gracias, el Don Víctor. Le agradecemos al Don Víctor. Una chulada de cabrón. El Don Víctor, güey. Es un güey huevudo. Un güey huevudote, chiludote. El Don Víctor. Con sus huevotes bien grandotes. Bien peludotes. Venga. Oh, no mames. Ese güey me agarra. Se pasa para un lado, para el otro, güey. Me agarra como zorra, güey. Me está tratando como una maldita perra, güey. Maldita sea, Clark Steel me está tratando como una maldita perra, loco. Maldita sea. Jesús, Johnny, José, Cristian, Gregorio, saludos. Me estás tratando como una maldita perra, güey. Este güey, me hace lo que quiere con Clark, este cabrón. Oh. Bien. Ah, la verga, bien. Adiós. Bien, papi. Hasta me emociono de que me salen esos. Ah, vale. Güey, no puedo creer, güey, que le vea yo ganando 3-0. O sea, realmente dos veces, güey, ha sido pura cagada. El primer match que le gané, güey, fue pura cagada.
Y ahorita le acabo de ganar de pura cagada, güey. O sea, realmente el marcador iríamos... Yo creo que si fuera así como se ha visto el juego, yo creo que iríamos 1-1 o 2-2, güey. O sea, el hecho que le vaya ganando 3-0, güey, no, güey. O sea, no, güey. Este güey ha tenido para ganar, nada más que en el último... Todo se ha decidido por un pinche golpe, güey. Por un golpe, güey. O sea, en serio, güey. Este güey y yo podríamos ir fácil... Fácil me podría ir ganando 2-1 a este güey, Me cae de madre. Hace rato me ganó 3-1. Pinche King, güey. Voy a aprender a usar esa maldita, güey. Juega bien chingón, güey, esa vieja acá. Está bien chingón en la 99, güey. Te lo juro, güey. Está bien cabrón esta vieja. Eso. ¡A la verga! Ve esa mamada, güey. Está bien chingón esa vieja, güey. Ya me enamoré más de ella, güey. ¡A la no, güey! Está cabrón. Paco, dale ese saludo. Héctor Javier, ¿cómo estás? Dice, si quieres que... Dice, ¿cómo van ir 2-2 y van 3? No, güey, le he ganado por un golpe, güey. Por un golpe le he ganado. O sea, nada más un pinche golpe. Te juro que le he ganado por un golpe. Iríamos 2-1. Favor, tienes razón. Ah, esa mamada le agarré, güey. Adiós. Bien. Iba ya a hacer el especial del aire, pero no me salió. Ah, hija de la chingada, güey. Esa vieja está bien chingona, banda. Ah, no. Úsenla. Úsenla aquí, Fenacom 99. Es un personaje súper cabrón. Está muy cabrón jugar contra ella. Gracias, Winston. Mohamed Ali. Saludos, Mohamed. Hijo de su madre. Hijo, no, güey, eso será lo más. Uy, me vas a llorar con ese pinche agarre. Sané Catalán, Oscar García. Gracias, venga. Ok, bien. Ok, bien. No, me salió, me apendejé. Estoy nervioso, ya la estoy cagando. Ya la estoy cagando. Ya la estoy cagando. Bien. No, para mi mala suerte, ¿no? No, güey, ya me güey, me agarra y me agarra ese cabrón, güey. ¿Cómo le hace? No. Buena. Gregorio Rincón, gracias. Trinidad Osorio, qué chulada de nombre, güey. Trinidad, güey. ¿Cómo te llamas? El Trini, ¿no? El Trini, a huevo, güey. Una chulada de nombre, güey. Gracias, Eric. Alex, Marco, Edgar Chávez, Gregorio Rincón, Edgar Chávez, José Rodríguez, un beso en el cortador de churros, trae macro. No, no, güey, no, si tuviera macro no me deja hacer nada, te lo juro. Te lo juro que no me deja hacer nada. Yo creo que el marcador ahorita sería 2-2, güey, porque sí me cagué en dos puntos que le he hecho, me he cagado, güey. O sea, realmente él era para que me ganara, güey. O sea, si gané fue de puro pinche churro o con puro pinche largo y retorcido, ¿ok? Esa vieja está bien hermosa, güey, en este juego. Es súper poderosa, güey. Es muy poderosa en este juego, King. En esta versión de King of Fighters es... Está muy verga esa vieja, güey. Neta, está bien verga King en la Cop 99, güey. ¡No! Pendejo. Pendejo, se me olvidó que el doble da... No, pendejo. Se me olvidó que cuando te hacen el doble, da varios madrazos, güey. ¡Ay, qué pendejo! ¡Mariana Medellín! ¡Saludos, Marianita! ¿Cómo estás? Ok. Eso, bien. Mariana, saludos. Winston, saludos. Edgar Chávez, saludos. Paco DC, saludos. ¡Woo! Así hay un portreo por mi casa. El Don Trini. ¡Ándale, güey! Es que ese pinche nombre está bien chingón. El Don Trini, güey. El Don Trini. Así le decíamos un ruco, que era bien morbosote. Y era talachero, güey. Era talachero, ay, era talachero el viejo, era Don Trini. Ah, no mames, güey, ¿cómo me quito esa? No. Ah, bueno, se vio chingón eso. Ah, no seas mamón, güey, ¿cómo le hace, güey?
No seas mamón, güey. Ese pinche Clara está endemoniado, güey. No me jodas. No me jodas, güey. ¿Cómo le haces? Me agarra porque me agarra este cabrón, güey. Es que, ¿sabes qué? Estoy tratando de jugar con la velocidad de Kino Fighter 98. Pero la Kino Fighter 99 es más rápida que la Kino Fighter 98, ojo. Es más rápida. Entonces yo tengo que adaptarme al juego de Kino Fighter 99. Yo lo estoy queriendo jugar como 98. Fíjate, estoy queriendo jugar este Kino Fighter como si fuera la Kino Fighter 98. Cuando esta Kino Fighter tiene más velocidad, güey. Es más rápida, cabrón. Entonces, ojo, ojo, banda, No, pendejo, no me salió. Eso. Oh, que lo chingaba. Ah, bien. Bien. Gregorio Rincón, saludos. Marco Ramiro dice, ese clan anda roto. 99 es más rápida, fichón. Es más rápida. Entonces, yo la estoy queriendo jugar a la velocidad de la COP 98, pero no, güey, estoy bien pendejo, porque esto es más rápida. Con Robert te defiendes más. El Benimaru tiene también, está buenote. Ficha, no sabes combiar, más o menos. Ficha, con todo respeto y cariño, cuando cojas, juegas Guilty Gear. Ah, sí es cierto, Guilty Gear, güey. Perdóname, Jimmy Estrada. Tienes que traerlo a la distancia. No intercambies golpes, va, perfecto. Vamos por el último punto. Ok. Bien. Ok. Bien. No me salió así. Bien. Y no mames, ese pinche agarre ya me tiene hasta la madre, güey. Ya, güey, ya me agarró de su pendeja. Gracias, Manu Yo. Gracias por tus 10 estrellas. Que Dios te bendiga, Manu Yo. ¿Cómo estás, hermanito? Bendiciones, bro. Ya me agarró de su pendeja. Ah. Ok. ¡Ah! ¡Tómala en tu cara, aquí! Ah. ¡En su cara, güey! ¡No me jodas! ¡Ay, güey! Y fíjate que sí lo pensé. Dije, si me avienta el poder doble, pinche, pero... Nunca pensé que me iba a salir, güey. Te juro que lo hice, lo pendejo. O sea, haz de cuenta que ya me iba a morir. Y digo, bueno, ya voy a morir. Le hago esos pinches... ¡Ay, güey! Espérame. ¡Ay! Ah, como ya iba yo a morir, güey. Digo, bueno, le hago el pinche especial. Pues ya, de pura... Cuando ya no sabes qué hacer, güey, haz de cuenta. Es lo que hice y me salió, güey. O sea, fue una reverenda cagada, güey, lo que hice. Oh, que la chingada con este pinche Ras, güey. ¡No! ¡No me jodas, hermano! ¡Un ultra! ¡No mames! ¡Madre, güey! ¿Viste la cantidad de madrazos que le dio, güey? ¡30 madrazos! ¡Nunca había yo visto eso! ¡No me jodas! ¡No mames! 30 madrazos, güey. 30 madrazos le dio. No, güey. No había visto. Te juro que nunca había visto eso. O sea, no, parece que estamos jugando la Plus, güey. Nunca había visto tan 30 madrazos le dio, güey. Para eso sirve ese pinche especial de Mai. Y lo acabas de ver en la última ficha. Para eso sirve ese pinche especial, maldita sea. A ver. ¿Qué te parece si nos vamos a echar una reta? En Tekino Fighter 97, ya no lo hemos jugado. Tiene tiempo que no la jugamos. Tiene bastante tiempo que no la jugamos también. ¿Qué te parece si nos aventamos una reta en Tekino Fighters 97? Hace tiempo que no lo jugamos.
hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo. Vamos a meternos a Faikade y vamos a meternos a GGPO Red. Vamos a meternos a ambas aplicaciones. A ver dónde me jala más rápido la red. ¿Va? ¿Va? ¡Listo! Héctor, saludos. Poker, saludos. Dico San, Libra González, Andrés, Libra, Edgar Chávez, saludos, hermano. ¿Cómo estás? Saludamos rápido a la banda. Estoy mandando reta. Saludos, Manu, yo. Camilo, Shiki, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver. Listo, vamos. Ah, mira. Vamos a mandárselo a un bro. Son buenos jugando King of Fighters. Son buenos. De hecho, son muy buenos, yo diría. A ver, vamos a ver. Si acepta. Son muy buenos. A ver. Listo. A ver, ya la mandé. A huevo. He de decir, ¿no? Sí, son buenos los colombianos para jugar King of Fighters. Sí, son buenos. Sí, son buenos, sí. Sí, sí, sí. A ver, vamos a poner el marcador. A ver. Listo. Round one. Pedí. A ver, listo. A ver qué tal me va, ¿eh? No me hizo el infinito. Ok, no me hizo el infinito. Bien. No me hizo el infinito. Eso me gusta. Bueno, ¿para qué chingo quieres un infinito con ese pinche combo? Que te baja media vida, cabrón. No me jodas. No. ¿Para qué quiero que me haga un infinito, güey? Si me acaba de hacer un pinche combo que me bajó media vida, no me jodas. Saludos hasta Puerto Belgrano, Argentina. Para mí cualquiera, trozo truzas, qué buena rola. Ok. Ok. Oh. Ah, no me jodas. Buenas noches, Alex Calixto. Ulises Fuentes, buenas noches. Van Farrell, buenas noches. Vico San, ¿cómo estás, viejo? Gracias por estar aquí. Gracias por pasarse a saludar. Gracias por pasarse a saludar en la página de la última generación de las arcades. Oh. Pinche mal, güey. Por eso lo odio, güey. Porque está bien cabrón. Es fácil usarlo. Y es muy poderoso, güey. Y todo el mundo lo usa. Todo el mundo usa a Jory. Me cae de mal. Buenas noches, Diego Cerón. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, Parker? ¿Cómo estás, Deo? Gregorio Rincón. Güey. Todo el mundo usa a Jory, güey. O sea, no sean mamones, güey. El juego ya tiene más de 20 años que salió. Aprendamos a jugar con más personajes, ¿no? Güey, todo el mundo usa a Jory, no mames. No se vale. Siento feo porque me ganan. Siempre que usan a Jory me ganan. Buenas, Rodrigo Gustavo Gus, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenido, Brian Ragosa, Juan. Gracias a todos por pasar a saludar. Gracias, gracias. No, es que el emo rockero es brutal en la que sea, güey. En la que sea, güey. Oh. Ok. 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 Ay, qué buen combito le metí. Eso. Muy buena. Gracias. Todos usan a Jory, menos tú, ficha. A veces lo uso. A veces lo uso. A veces lo uso. Javi Manjita, buenas noches. Gracias por tu like. Centeno Jorge, gracias por tu like. Juan Flores, gracias por tu like. Rodrigo Gustavo Gus, gracias por tu like. Daniel Guerrero, muchas gracias por tu like. Carlos Alberto Arias Limones, gracias por tu like. Francisco Jaramillo, ¿cómo estás, Jaramillo? Gracias por tu like. Tlacuache, gracias por seguir a la página. 2 años, casi 2 años. Ah, mendigo, me lo adivinó, güey. Me adivinó ese pinche machetazo. Ok, ábrete, ábrete. Okay.
Vamos a darle un like. Vamos. No mames, qué buena. Qué buena jugada hizo, güey. Vamos a darle un pinche like a este cabrón, güey. No me vieron lo que hizo. Eso sucede cuando dos caballeros dorados pelean a la velocidad de la luz. Eso sucede, viejo. Eso sucede cuando dos caballeros dorados se enfrentan y pelean a la velocidad de la luz, viejo. El tiempo se detiene, ¿viste? El tiempo se detiene. El tiempo se detiene, señores. Cuando dos caballeros dorados pelean a la velocidad de la luz, esto pasa. Alex Calixto, hermanito, muchas gracias, mi Alex. Por señores, Alex Calixto ha regalado 5 suscripciones de regalo este mes, el Alex. Muchas gracias, mi Alex. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, mi Alex. Bendiciones, bro. Eso. Okay. Ah, no me jodas. Gracias, mi Alex. Muchas gracias, Nastarkin, por tu Notify y tu iFollow. El día miércoles tenemos torneo. Día miércoles, con todo, maldito sea. Gracias, Jonathan. Gracias por esas suscripciones. Apúrate que puedes presionar el botón de colaborar. Alex Calixto ha regalado 5 suscripciones. No me jodas, Alex. Muchas gracias, mi Alex. No me jodas. ¿Ok? ¡Chuta! Oh. Ya me hizo el amor, güey. Ya me hizo el amor. Ok. Ok, me va a hacer el amor. Lo siento en mis entrañas, güey. Javi Manjita, nuevo suscriptor. Dale las gracias al Alex Calixto. Gracias, mi Alex Calixto. Gracias, de verdad. Gracias, Alex Calixto. Cristian Hurtado, gracias. Ok. Bien. Eso. Hijo de su madre. Ok. A fuerza. Bien lento. Juan Carlos Mora, ¿cómo estás? Omar Álvarez, ¿cómo estás? Carlos Alberto Arias, Centeno. Bien lento, me di bien pendejo, güey. Bueno, rápido, anuncio parroquial. Señores, hemos tenido problemas para transmitir directamente desde la última ficha. Una cuestión que la gente de Facebook ya está revisando. Por lo mientras, vamos a estar transmitiendo hoy desde la página que se llama La Última Generación de las Arcades. Es una página hermana de La Última Ficha. Y puedes tú dar tu apoyo yendo directo a comentar a ese chat. O te quieres quedar en La Última Ficha, quédate donde quieras. Quédate donde te dice salud. Lo odio, güey. Por eso lo odio. Quédate donde quieras. Te puedes quedar en La Última Generación de las Arcades. Te puedes quedar en La Última Ficha. Quédate donde quieras. No te preocupes. Solamente te aviso que desde La Última Ficha no estamos transmitiendo porque están arreglando el tema la gente de Facebook. Estamos transmitiendo. La transmisión base es desde La Última Generación de las Arcades. ¿Va? ¡Vámonos! ¡Qué chuchote! ¿Cómo dice el chavo? ¡Qué chuchote! No mames. No, se apendejó. ¿Para qué te apendejas, güey? ¿Para qué te apendejas? Ya me tenías, cabrón. ¿Para qué te apendejas, mi güey? Ya me tenías bien encuerado y en cuatro. Ya me tenías bien pinche encueradote abriéndome el mar para que pudieras proceder y no me lo hizo. Al final le bajé un poco más de daño. Yaya Altamirano, Alex Calixto. Ni las manos deja meterse, güey. Ok, de madre. Eso. Ok. Ni las manos da, güey. Deja meter este cabrón. ¡Usto! 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 Ok. Bien. Bien, porque ni las manos deja meter este bro, ¿eh? No le pegues a mi Yuri. No le pegues a mi Yuri, pinche Yuri. ¿Qué dijiste, güey? Ya cayó, ¿no? Ese pinche Yuri. Acuérdense que yo siempre hablo. Siempre hablo en nombre de del Yuri, güey. No estoy hablando de mi rival ni nada de eso. No. Simplemente estoy hablando del Yuri, ¿no? Del Yuri, que me cae mal el Yuri. No, mi rival, mi respeto es para él. Ok.
pista. Ok. No, está muy cabrón, güey. Está muy cabrón, me va ganando muy culero. No, no, sí, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué. Sí, la cagué, la cagué. Siempre hablo de Yori. O sea, siempre me refiero o me expreso de Yori. Porque Yori en sí es un personaje muy cabrón. Es un personaje muy bueno. Yo considero que es un personaje bueno dentro de lo que cabe. Sí es bueno un personaje. Pero... fíjate que el ser tan bueno es su castigo, güey. Es su castigo. Porque es tan bueno, Yori, que todo mundo lo usa. Saludos, Juan Señor Doñez. Ya se vino a comentar desde la última generación de las arcades. Gracias. Gracias, gracias, Carlos Alberto Winston. Gracias, Marco. Gracias, Cristian. Vamos, Colombia. Vamos, Colombia, maldita sea. Muy buenos, güey. No, los pinches colombianos son una reata en King of Fighters. No en todas. Simplemente juegan muy bien. Yo creo que la 96, 97, 98. Yo creo que sí, sí se la rifan esos cabrones, la neta. Gracias por compartir el contenido. Muchas gracias por compartir. Gracias de verdad a la gente que comparte. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ok. 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 Bien. Ok. Si tú no. ¿O qué dice? No tengo idea de qué dice, güey. Pero dice algo. Ok. A la madre. Eso es todo. Eso es todo. Para Yori, el mejor es muy bueno, güey. Es que Yori es reata, güey. O sea, sí. Sinceramente, sí. Sí es muy bueno. Sinceramente. Pero ahí está su pecado, güey. Es tan bueno que por eso todo el mundo lo usa, güey. ¿No? Es tan bueno, güey, que por eso todo el mundo lo usa, cabrón. Igual Benimaru. Igual Benimaru, bro. Igual Benimaru. Es tan bueno Benimaru, güey, que por eso todo mundo lo usa. De verdad que es muy, pero muy bueno. Round 3. Go. Bien. Eso. Eso. Ese pinche agarre está de huevos, güey. Bien. Bien jugado. Nos echamos otra. Gracias, Hugo Rodríguez, por tus 14 estrellas. Gracias, 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 de verdad. Gracias, 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 de verdad. Muchas gracias, mano, por tu apoyo. Muchísimas gracias, viejo. Gracias, Hugo Rodríguez. Gracias, hermanito. Muchas gracias. A mí siempre me gustó más jugar con Kyo. Dice, Yori, como buen hombre, nomás lo usan y lo usan, es correcto. Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, viejo. Viejo sabroso. Saludos, Juan Carlos Tapia, ¿cómo estás, hermanito? Gracias por pasarte a saludar. Alex Rodríguez, saludos, viejo, ¿cómo estás? ¿Bien? Ese parece ser que está en modo... en modo turbo. Ok. Bien. Ok. Bien. Bien. Arias Carles, buenas noches, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenido, Alex Rodríguez, García Alfonso. Saludos, Víctor Andrés, gracias por vernos. Gracias, gracias, bro, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, viejo, ¿cómo estás? Oh. Ah, no mames, güey. Bien. Ese agarre está de un chingón. Ah, pensé que iba a ser el especial. No, la cagó. Pensé que iba a ser el especial. A mí me hubiera hecho. Sí, la cagó. La cagó, bro. La cagó porque en vez de hacerme el pinche especial, me quiso cambiar. Y ve, güey, le terminé ganando, güey. Hugo Rodríguez, 5 meses de suscriptor de la última ficha. Gracias, mi amiguito. Gracias por apoyar el peor stream de Facebook. No sé por qué lo hacen. De verdad me siento muy agradecido. Ok. 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 Bien.
¿Pinzo? ¡Qué chochote! Diego Cerón, gracias. Yo creo que ahorita... A ver. ¡Uy, qué buen agarre! A ver, vamos a ver. La cagué, güey. La cagué, güey. ¡Oh, qué la chingada! ¡Oh, qué la canción, viejo! No sé si se salió, güey, o se cortó la reta, no sé. O sea, sinceramente no sé, bro. No sé si se cortó o se salió. No sé, güey. Ah, no sé qué pasó. No sé, a ver. A ver, vamos a darle. No sé qué pasó, bro. No sé qué pasó. A ver, vamos a volver a darle. Vamos a volver a mandarla, ¿va? En 5, 4, 3, 2, 1, ya la enviamos. A ver si aceptan. No sé, güey. A lo mejor, fíjate, a lo mejor está fallando. Faikade, ahí está. Sí, güey, sí conectó. Ok, yo mandé la reta esta vez. ¿Sale? Bien. Ah, no. A ver, se volvió a cortar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? A ver. Ya se la mandé. Como que se está cortando. Oh, qué chinga. A ver. A ver, mejor que me la mande. Que me la mande él. A ver, que me la mande. Porque si yo se la mando como que se corta, mejor que me la mande él. A ver. Listo. Ahí está. Ponemos los nombres. Listo. Ahí está, viejo. Ahí está, viejo sabroso. José Alberto, gracias. Carlos Alberto Arias Limones, gracias. Gracias, mi estimado Gregorio Rincón. Gracias, Man Ruiseñor. Mingo Mondragón, muchas gracias. Juan C. Ordóñez, gracias. Cristian Hurtado Lazo, gracias. Dice, el fi apagó la máquina y salió corriendo. No creo, güey, porque está muy raro. Estamos jugando bien chingón. Y de repente, güey, pum, se corta, güey, como si nada. Gracias por dejar su like. Gracias, de verdad. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por dejar su like. Gracias, 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 de verdad. Gracias, señora Alex Calixto. El viejo truco de apagar la máquina cuando vas perdiendo, dice Alex Calixto. ¿Tú crees, güey, que ocupen eso, Alex? O sea, ¿tú crees que hagan eso? ¡Ta madre! ¡Qué tercia, güey! ¡Qué tercia! Me acaban de poner enfrente. Eso se va a poner feo. A ver. Benimaru. Chang. Y Yori, güey. Bien. Bien. ¿Qué tercia me acaba de poner, güey? ¿Qué tercia me acaba? No es el mismo, es otra persona, no es el mismo jugador. ¿Qué tercia se acaba de poner, güey? ¿Qué tercia, güey? Pinche Chang. Ese güey es mortal, güey, en esta comp, güey. Te lo juro que es mortal, el desgraciado, el panzón este. Bien. Ya se enojó. Dice, Ficha, ¿cómo se llama tu otra página? Se llama La Última Generación de las Arcades. Es una página donde estamos transmitiendo. Nada más que Facebook nos da la oportunidad de poder compartir la transmisión con la última ficha. Eso. Bien. No, pendejo, la cagué. ¿De qué? Híjole, ¿de que casi no lo uso? Me apendejo. Sí. Es que, güey, tiene una tercia bien matona, güey. Tuve. Sí, la neta, güey, desde que vi que usó al gordo y a Benimaru. Dije, yo tengo que sacar. Tengo que sacar a Yori, dije. Me cae de madre, viejo. Güey, yo cuando veo un Chang,
y un Yori juntos, digo, no, güey, tengo que jugarle con Yori también, güey. O sea, la neta, güey, porque sí está bien cabrón el Chan, güey. Pero bien cabrón, güey, cuesta un huevo ganarle, güey. Ok. Ok. Aquí la chica, maldita sea. Okay, bien. ¡Usta! 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 Ah. ¡Uber Nikir! ¿Cómo estás, Uber? Iván Vladimir, ¿cómo estás, Uber? Uber, lo que pasa es que no estamos transmitiendo directamente desde la última ficha. Lo que pasa es que estamos transmitiendo desde una página que se llama La Última Generación de las Arcades. Hemos tenido... Ahorita te digo. Hemos tenido unos problemillas, bro, para poder transmitir desde la última ficha. Estamos transmitiendo directamente desde La Última Generación de las Arcades. Si tú quieres apoyar, lo puedes hacer directamente desde el stream de La Última Generación de las Arcades. O te puedes quedar en el stream de La Última Ficha, donde tú quieras, donde tú te sientes a gusto, papacito. Donde tú quieras, mi rey, ahí puedes estar, viejito, ¡Señores! ¿Cómo estás, Ed Cortés? ¿Cómo están, mano? Señores, Ed Cortés nos ha regalado 10 suscripciones de regalo para todos ustedes. Quien quiera introducirse al grupo de La Última Ficha, ojalá y te toque una suscripción de regalo. Cortesía de Ed Cortés. Alex Calixto también. Muchas gracias, Ed Cortés. Muchas gracias, de verdad. Que Dios te bendiga, mano. Muchas gracias, de verdad. Esa rola no tiene madre, güey. Muchas gracias, Ed Cortés. Gracias, gracias, gracias por esas 10 suscripciones. El famosísimo Ed Reata de Oro Cortés. Ed Me Limpio el Culo con Dólares Cortés, güey. ¿No? Ed Me Limpio el Trasero, güey, con Dólares Cortés, maldita sea. No me jodas. Dice, ¿a poco? Ed Cortés dice, ¿a poco existen los billetes de un dólar? Dice, nunca los he visto en mi vida. Dice, ¿acaso existen o son solo un mito? ¿No? ¿Acaso existen o son solo un mito, no? Dice Ed Cortés. Ya me vine para acá, gracias, Alex Gómez, Sebastián Mutor, Parque Legui, Carlos, gracias, gracias, gracias. Gracias, carnalitos, muchas gracias. Primero Dios, mañana se arregla esto de Facebook. Y mañana, primero Dios, podemos transmitir desde La Última Ficha. Pero esta página no la vamos a dejar morir. Se los prometo, se los juro que no la vamos a dejar morir. Bien. 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 Ok. Eso. No, pues ese güey me da miedo, güey. Con ese pinche. La neta me da miedo, güey, con el Chang. La neta, güey. La neta sí me da miedo con el Chang, bro. Ok. Dice Uber Nicky, ficha, ¿por qué no me gusta? No me deja mandar estrellas. Ah, mira, te explico el Uber. Dame nada más un segundo. Déjame echo este round y te explico. ¿Va? Déjame a ver si puedo ganar. No, la cagué. Ah, mendigo, no se entrega el güey. ¿Viste? Ah, qué buena, güey, qué buena. Lo que pasa, mi Uber Nicker, es que tuvimos un problemita para hacer la transmisión directamente desde La Última Ficha. Y tenemos una página hermana que se llama La Última Generación de las Arcades. Espero en Dios que el día de mañana ya podamos estar transmitiendo directamente desde La Última Ficha. Porque nos toca clásicos de los arcades y tenemos que hacerlos desde La Última Ficha, el clásico de los arcades. No me jodas, cuánto me bajó ese combo. No mames, carga porque baja un chingo este cabrón. ¡Udada! ¡Udada! Me va a coger este güey.
Ah, no mames, güey. Ah, me hizo sudar el... Me sudó el culo, güey. Me sudó el culo, güey. O sea, al rato que me bañe, güey, voy a sacarme la trusa, güey. Y va a estar pegadita la trusa, güey, por el sudorcito del culo que me acaba de sudar. Va a sonar así. Cuando me despegue así en la trusa del culo, güey, va a sonar... Así, güey. No, me hizo sudar este cabrón, o sea... Ay. Te estaba diciendo, mi estimado Uber... Que tú puedes irte al chat de la última generación de las arcades. Y si tú quieres apoyarnos, desde ahí lo puedes hacer. Si tú quieres. Si no, no te preocupes, Dios. No te preocupes, viejo. Ok. 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 Ah, la verdad, ese pinche combo. Desgraciado, Johnny, güey. Por eso lo odio y lo amo. Lo odio y lo amo. Lo odio y lo amo, maldita sea. No. Es como cuando estás así con la dama y dices, ay, no me toques, maldito, me hiciste enojar, perro asqueroso. Y ya, poco a poco la vas encuerando, ¿no? Así, así yo con Johnny, güey. Así de, no, maldito, me das asco, perro, maldito desgraciado. ¡Ar! 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 ¡No! Como ese video. Y se terminan besando, ¿no? ¿No? ¿Se ha visto ese video? Ay, güey. ¿Se ha visto ese video, güey? Donde están los güeyes con sombrero, así bien rancheros, y se empiezan como a querer tirar, y así un güey hace ¡ah! ¡Ah, maldito! ¿No? Y lo tira boca abajo, y ese güey le avienta una mordida, así como que le va a morder la boca, y lo termina besando, ¿no? Está bien chido ese video, vean, ¿no? Está bien chingón ese video. Hasta grita uno. Me mamó ese video, güey. Me mamó ese video, güey. Ok. Ok, bien. Me mamó ese video, güey, porque te digo que están así dos rancheros, güey, así como que se empiezan a tirar. Y un güey hasta le hace... Y le avienta una mordida, güey, como una gata. Como una gata en celo, güey. Así lo quiere morder. Y se terminan besando, no me jodas. Eso, güey. Oh. Ficha, ¿cuál es tu waifu de KOF? King. King, güey. King me mama, güey. Me cae de madre. King me mama, güey. Gracias, Felipe Taroní, Ángelo Ramírez Miranda, Álvaro Rodríguez, nos obsequiamos. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro, por tus 30 estrellas, viejo. Bendiciones, de verdad, muchas gracias, mano, ¿eh? Maldita sea, viejo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Qué es eso? Eso, muy bien. Dice, con Chris le ganan los ataques de Yori. Ficha, ¿qué pedo con las estrellas? Camry, si tú quieres apoyarnos, si te nace ayudarnos de verdad, si te nace ayudarnos, viejo, estamos transmitiendo directamente desde la página La Última Generación de las Arcades. Si tú te vas a ese chat, desde ahí tú puedes apoyarnos con unas estrellas. Si tú quieres, bro, ¿sale? ¿Por qué? Porque hemos tenido problemas para transmitir desde la última ficha. Facebook ya nos está ayudando, pero ahorita no podemos hacer transmisiones en vivo por error de, no sé, de un codec, algo así de la actualización de Facebook. Entonces, estamos haciendo stream desde una página que se llama La Última Generación de las Arcades. Ahí, si tú quieres ayudarnos, a desde ahí. Ok. Pinche ratatouille ese, güey. Mendiga rata, güey. ¿Cómo? Rata voladora ese, güey. Pinche rata. Ah, no me salió, qué pena. ¡Gracias, Cabrera Transiña! ¡Saludos! En la rola del maestro Roshi. Así que me sale, ¿no? No necesitas que te la ponga, güey. Yo te la canto, cabrón. Yo te la canto, güey. O sea, no necesitas que te ponga ninguna maldita canción, güey. Yo con mi melodiosa... ¿Qué pedo? No, mames, ven esa asquerosidad.
¿Vieron la asquerosidad que acaba de hacer, güey? ¿Vieron la maldita asquerosidad que me acaba de hacer, güey? Me llevó a la esquina con un combo de piquetes en el culo, güey. Y después me mete un doble, no me jodas. ¡Uber! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias, mi Uber! ¡Muchas gracias, mi Uber! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ah, me está haciendo el amor, Uber! ¿Ya viste, Uber, cómo mueve a Choi, güey? Lo mueve chingona, el Choi, ¿eh? ¿Ya viste, Uber? Me está haciendo el amor, güey, pero bien sabroso. ¡Ah, no, vale! Me hizo el amor. Un aplauso a este güey. Me hizo el amor bien chido. Vamos a darle una... La neta, güey, se lo ganó, güey. La neta, sí me hizo el amor bien chido. Lo disfruté, güey. Me moví nada más y le dije, ¿sabes qué más fuerte? No, se rifó. Uber Nikir nos ha regalado 200 estrellas. Muchas gracias, Uber. Gracias, de verdad. Que Dios te bendiga, mano. Gracias por tus 200 estrellas, viejo. Cabrera Transiña, gracias. Gracias, Cambri Cambri. Aquí llegando de trabajar, mi fichón. Desestrésate un rato. Desestrésate un rato. Desestrésate un rato, maldita sea, Cambri Cambri. Desestrésate un rato, bro. Gracias, mi estimado Uber. Gracias por esas 200 estrellas, viejo. Que Dios te bendiga, mano. Gracias, de verdad. Gracias, Cambri Cambri, por tus 50 estrellotas. Gracias. Gracias, mi Cambri. Gracias, carnalito. Ah, pinche chaparro. Chachenoyer, güey. No, mames, si no le pegué, güey. Pinche chaparro Chachenegger, viejo. Puta, mamá, me lleva la que me trajo. Puta madre, güey. No manches, me está sacando la chucha, como dicen los chilenos, güey. Me está sacando la chucha con Chesumare, ese pinche chaparro. Round 2. Lady, go. A la madre, güey. A la madre. Bien. Ok. A la madre. Fichón, lanzaron el KOF 98 Ultimate Match Final. Sí, Alex Márquez, lo lanzaron en el año 2016. Solamente que lo lanzaron 6 años después, güey, a PlayStation. ¿Sale? Pero ese juego lo lanzaron desde el año 2016, el Final Edition. ¿Sale? Nada más que ahora lo lanzaron en la tienda de PlayStation 4, creo, ¿no? Pero ya, ese juego, esa versión, desde el 2016 existe, mano. Híjole, me está haciendo el amor. Señor Cambri Cambri dice, ya me puse cómodo viendo el stream como Dios me trajo al mundo. Qué chulada, güey. Me mandas foto, ¿no? Mándame foto, ¿no? Mándame foto, güey, para verte. Gracias, Cambri Cambri, hermoso. Mándame foto para verte en trusa, güey. ¿Ok? No, ya está jugando mejor este güey. ¡Ojo! Este güey ya está jugando mejor. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Usta! ¡Usta! ¡A la madre, güey! ¡No me jodas! No, a ver, a ver. Ah, no, este güey me va a culear, güey. Este güey me va a culear, güey. Ya vio cómo juego, güey. Ya me sacó al chaparro Chachenegger. Ya me sacó al Pedro Chatanuga del KOF. Y al emo rockero. Gracias, Cambri Cambri, por 100 estrellas. Bendiciones. De verdad, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Racín Castillo, fichón, ¿por qué no le dices a ese tal bonus que le entra al torneo de KOF, de la KOF? Ese tal bonus ya se retiró. Ese tal bonus está metido en un baúl de madera con un traje de cuero. ¡Señores Cortés! Round 1. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señores Cortés! ¡Nos ha obsequiado 2000 estrellas! ¡Maldita sea, señores Cortés! ¡Muchas gracias, viejo! ¡Muchas gracias, señor Cortés, por esas 2000 estrellas! ¡No me jodas! ¡Maldita sea, viejo! ¡Maldita sea! ¡Un ultra! ¿Cómo de que no? ¡Muchas gracias, mano!
Bendiciones. Y dice Rugalero y banda, nos vemos de vacaciones de verano con la familia. Otra. ¡Ah! ¡Qué ching! ¿Estás de vacaciones, condenadote? ¿En dónde estás, güey? Seguramente en París, güey. En un crucero por el Polo Norte, güey. O sea, señores, ¿a dónde creen que se va de vacaciones el Cortés, güey? Empiezo yo. Ah, pinche. Eso. Ok. Ok. Oh. Bien. Yo creo, señores, que Ed Cortés se va de vacaciones. Yo creo que Ed Cortés se va de vacaciones. ¿A dónde, güey? Yo creo que se va como a un crucero, güey, por el polo. Por el Polo Norte. Yo creo que se va al Polo Norte Ed Cortés, güey. Yo creo, güey. Yo creo, o puede ser que se vaya, güey. No sé, güey. A un crucero en el Mar Caribe, probablemente, güey. O ¿sabes qué, güey? Agarra su yate y dice, vámonos de vacaciones, familia. Y contrata un capitán por 6 meses. Y se va, ¿no? Se va. Tiene internet satelital, teléfono satelital. Y desde ahí atiende todos sus negocios, ¿no? Él atendiendo negocios desde... desde el Océano Pacífico, en su yate, ¿no? No sé, güey. Dice, yo creo que se va a Dubái, ¿ok? Se va al Tíbet de vacaciones. Se pone a meditar, ¿no? Dice, el Cortés no se va de vacaciones. Las vacaciones van a él. Yo creo que sí, güey. ¿A dónde va de vacaciones el magnate dueño de media ciudad peluche, el Cortés? O sea, ¿a dónde se va de vacaciones, güey? O sea, güey, llámame loco, güey. Pero yo creo que se puede ir a la luna ese cabrón, güey. Yo creo que se puede ir hasta la luna ese cabrón, ¿eh? Me cae de madre, güey. A la madre, güey. Qué pinche chanca, catástrofe. Dice, y luego anda en su humilde rancho en Bora Bora. Sí, dice el Cortés que no tiene dinero, por eso solo va a un pueblito llamado Dubái. Ándale. Un pueblito ahí en el desierto, ¿no? Dice, voy a un pueblito, voy a un pueblito que está ahí en el desierto. Dice, nadie lo conoce. Sí, sí, un pinche pueblito, ¿no? Está como el chiste de Bimbo, ¿no? Que dice, tengo una panadería. Sí, no, vendo pancitos, vendo pan. ¿Cómo se llama Bimbo, no? Así está ese cabrón de Nel Cortés. ¿Eso? Ah, no mames, está copiando este güey. Híjole, ya me empató, güey. Ya me empató. Ya me empató, güey. Ya me empató, banda. Ya me empató este cabrón, güey. La neta, güey. Está cabrón, güey. Ya me empató, banda. Ya, la neta, tengo que ponerme las pilas, güey. Neta. Muchas gracias, Uber. Dice, ahí va mi contribución también para el torneo. No, muchas gracias, mi Uber. Muchas gracias, mi Uber. De verdad, muchas gracias, bro. Muchas gracias, cabrón. Muchas gracias, mi Uber. Muchas gracias, viejo, por esas 1000 estrellas. Muchas gracias, bro. Que Dios te bendiga, mano. Que te dé mucho más. Que te lo multiplique. Muchísimas gracias, mi Uber. Nos ha obsequiado 1000 estrellas para el torneo. No me jodas, Uber. Muchas gracias, güey. No me jodas. No me jodas. Gracias, Uber. Muchas gracias, bro. Que Dios te bendiga, mano. Que Dios te bendiga. Gracias. Ed Cortés, ficha, te quiero dejar así. Todo preñado. Todo panzón, ¿no? Ok. Hijo de su madre. Gracias, Uber. Muchas gracias, bro. Gracias por tus 1000 estrellas. Que Dios te bendiga, mano. Mañana ya hay música. Gracias, Ed Cortés. Gracias, de verdad. Gracias, bro. Bueno, señores, ahorita los veo. Este güey está cabrón. Bueno, no sé si esté cabrón. Mejor dicho, ya se puso cabrón. Y me quiere sacar la chucha. Y probablemente lo haga. Entonces, denme chance, a ver. Es que, güey,
Ese pinche, güey, ese pinche. Ese pinche enanito, güey, está cabrón. ¡Nos vemos, bien! ¡Que estés bien, mano! ¡Pásatela chingón! Y disfruta la familia, viejo. Disfruta tu familia, mano. Pásatela bien, chingón. Hijo de eso, la madre. Bueno, tengo a Joris todavía, güey. Tengo a Joris, güey. Tengo a Joris todavía. O sea, todavía. Tengo a Joris. O sea, todavía puedo hacer algo, güey. ¿No? La neta, güey. ¡Udodo! Bien. Va, que la chingada. Ok. Hijo de su madre. Ok. Mame, por lento. Ay, Dios mío. Ay, cabrón. Parcero es colombiano, Belén. No sé, güey. Fíjate que no sé, cabrón. Gracias, gracias, gracias. Saludos hasta de Santiago, desde Tenango, Puebla. Saludos. Mamá se fichiña. No, man, gané, güey. Si puedes hacer algo, trae un topper, pero me cae que sí. Gracias, de verdad. Muchas gracias, bandota. Muchas gracias. Híjole, güey. Neta que está. Fíjate que sí están desgastantes las pinches retas. O sea, están buenas, güey. Y vamos a terminar con una. ¡Delfino! ¿Cómo andas, mano? ¡Saludos, Delfino! ¡Saludos, mi Delfi! Ok. Eso. Saludos, Delfino. ¿Cómo estás, bro? Gracias, te sudó, pero gacho. Tu peor pesadilla, Chang. Me cae. Voy a cenar, fichón. Marcos Arabia, descansa, bro. Que cenes rico. Que cenes rico. ¿Qué te parece si esta velada de King of Fighters la podemos cerrar con una reta en la 98? ¿Te quedarías? Hijo de su madre. Ok. No me salió, qué pendejo. No le hice el pinche combo, güey. Hijo de su madre. Ese güey, cabrón. Pinche chaparrito Chachenegger, güey. A ver, señores, gracias, Delfino. Muchas gracias, Delfino. Que Dios te bendiga, Delfino. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Güey, ¿existen vacaciones de verano, güey? Yo siento. Ed Cortés dice que está de vacaciones de verano, güey. ¿Existen vacaciones de verano, güey? O sea, ¿eso existe? ¿Eso es real? ¿Eso es real, güey? Yo nada más las únicas vacaciones que tomo es en diciembre, güey, ¿no? Y eso porque es por ley, güey, no por otra mamada. Ah, no me jodas. ¡No me jodas, Delfino! ¡No me jodas, Delfino! El día de mañana ya estarán todas las alertas activadas. Estarán todas las alertas activadas el día de mañana, Delfino. Muchísimas gracias, señor Delfino. ¿Eso? Muchas gracias, Delfino, señor.
por esas 2000 estrellas, el día de mañana, bro, el día de mañana estarán activadas todas, absolutamente todas, pero todas las alertas, viejo. Todas las alertas estarán activadas el día de mañana. Te lo prometo que mañana, de hecho ya están activadas, de hecho, una disculpa, a lo mejor no se veían, ¿verdad? Pero una disculpa. Ay, cabrón. Ah, no me jodas, dijo. No. Muchas gracias, Delfino. Ya están activadas. Les pido una disculpa. El día de mañana estará todo. Ah, no mames, ¿qué? ¿Qué pedo? El día de mañana estará todo activado, señores. Todo, absolutamente todo activado. Ahí está. Listo. Ro. Perfecto. Se ve. Gracias, Delfino Flores. Que Dios te bendiga. Gracias, de verdad. Que Dios te bendiga, mano. Porque, híjole, ¿qué te digo, mano? De verdad, gracias por el apoyo que dan. De verdad que Dios me los bendiga un chingo. Y sinceramente, muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias, de verdad. Señores, ¿qué te parece si nos vamos con una reta más en nada más y nada menos que este Kino Fighters? ¿Qué te parece? Gracias, Rorro. Listo. Gracias, Delfino. Miren, vamos a echar una reta ahorita con equipo. ¿Te parece? O le jugamos con ruleta, no sé. Vamos a echar una reta más en 98. Vamos a mandar una reta. Dependiendo cómo nos jueguen, ¿no? Vamos a darle una última. La verdad, las retas han estado intensas. Hace tiempo que no he hecho retas así. Antes hacíamos retas así cada 8 días. Ahorita ya a veces no me da tiempo. Pero cuando las hago, de verdad que lo disfruto mucho. Y espero que ustedes también disfruten estas retas que estamos echando. El nivel online de Tekino Fighters es alto. Es alto, es un nivel muy alto. Hay gente que juega mucho mejor que yo. Pero yo trato de hacerlo de todo corazón y trato de dar lo mejor de mí, ¿sabes? Bueno, vamos a mandar una reta. Rob, muchas gracias. Una vez más, Delfino, que Dios te bendiga, muchas gracias. Vamos a mandar una retita. A ver qué tal nos va. Mira. Ok, creo que es bueno este. Si juega bien, a ver. Por ahí me han dicho que juega bien. A ver qué tal. Por ahí las malas lenguas dicen que juega bien. Vamos a ver. ¡Gracias, Ivancho! Okay. ¡Saludos, Gustavo! Sí, pues ese es el maldito. Híjole, ese pinche combo de Kyo, güey, está bien cabrón, güey, eliminarlo, güey. O sea, sí cuesta un huevo, güey. Hijo, no le di el pinche poder, pendejo. Huevo. Ok, eso. Híjole, ese pinche poder, güey, de Kyo, güey, de no mames, güey, de que te hacen los pinches ranazos, güey. A la verga, güey. Ok. Ok. ¡Y no mames, güey! Está cabrón este güey, güey. Está cabrón este güey. A la verga, güey. ¡Ay! Gracias, Ivancho, que Dios te bendiga, mano. Fichón, ¿cuándo continúa el torneo? El día miércoles continúa el torneo. Vamos a ponerle el nombre, sí, ahorita pongo el nombre de los rivales. Un segundo. A la verga. No mames. Güey, ese pinche Rad, güey, está bien verga, güey. O sea, en extra, güey, fíjate que hay gente que no mames, güey. Hay gente que no mames, güey. Dices, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo? Su madre, güey. A la madre. Me la aplicó, güey. Me la aplicó y chingón, ¿eh?
Gracias, Pisis, Xavi, David. Me la aplicó y chingón, güey. Chingón me la aplicó, güey. Pendejo. Ah. No, a la verga, otra vez me la hizo, güey. Ah, no mames, me está haciendo el amor, güey. Saludos, Raúl González Gaona. Dice, saludos, Ficha, ya estoy en esta página también. Saludos en el... Viejo, muchas gracias. Viejo, ¿qué te digo? O sea, muchas gracias, de verdad. Gracias, precioso. Ok, bien. Eso. Buena, 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 buena. Señor, gracias, Rorro, por esas 50 estrellas. Gracias, Rorro, por esas 15 estrellas. Gracias, Rorro. ¿Te puedo decir Rorro? ¿Te puedo decir Rorro? ¡Nos vemos en Cortés! Gracias, Rorro. Muchas gracias, Manu Yo. Buenas retas. Gracias, Manu Yo. Con esta nos vamos a despedir y parece que nos van a ganar bonito. Besotes, Gustavo Rosales. Lalo Palacios, gracias. Mane Sierra, saludos. Marco Ramiro. Zucagari, Zucagari. David Alfaro, saludos. Gracias, Manu Yo. Que Dios te bendiga, mano. Que Dios te bendiga, Martín, Jorge, Parker. Bueno, esto está feo. Esto pinta feo, banda. No debí de haberlo retado. Este, se ve muy sólido el juego que tiene. O sea, se ve muy sólido. Ah, la, no, sí, tiene un juego muy sólido, güey. Muy hecho ya. O sea, uno se da cuenta, güey. Uno se da cuenta. Ah. O sea, uno se da cuenta, güey, cuando estás jugando con un jugador ya hecho, güey, en la manera en que se mueve, güey. O sea, no regala espacios, güey. Tiene un juego ya muy sólido, muy hecho, güey. Ahí te das cuenta que estás jugando con un rival, güey. Con un güey que te va a jugar bien, ¿no? O sea, ahí te das cuenta, güey, que estás jugando con un güey que sí, sí se la sabe, dos, tres. O sea, que sí tiene un juego sólido y que va a estar cabrón y que tienes que jugar bien, güey. Ve eso, güey. Puta madre, güey, ese pinche. ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, desgraciado! ¡Se burla de mí! ¡Se burla de mí, el maldito! ¡Se burla de mí, el maldito! Bueno, ya ni modos. Todos se burlan de mí. Javier Salas, Eric Sánchez, Juan C. Ordóñez, Efic, Martín Martínez, Ángel, los saludos. Hijo de su madre. Cefic, saludos. Axel Yosha, Gabriel Martínez, ¿cómo estás? Miguel Varela, saludos. Yeah.
güey, no mames, güey. Y se te humilló. ¡Me humilló, maldita sea! ¡Me humilló, no! ¡Ay, güey! Está cabrón, ¿no? Saludos, bueno, banda, yo creo que en este momento, es momento de jugar bien. O sea, sí, güey. Ahorita los leo. No voy a poder leer los comentarios ahorita, la neta. ¿Para qué me hago pendejo? Vamos a echarle huevos, a ver cómo nos va, ¿va? ¡Vámonos! Saludos, Acuario, José Luis, saludos. Manu, yo, muchas gracias por esas 10 estrellas. Muchas gracias, bro. Gracias, Manu, yo, por esas 10 estrellas, viejo. Muchas gracias, hermano. Gracias, de verdad. Bendiciones. ¡Uy! ¡Uy! ¡Puta, a ver! ¡No mames! ¡Saludos, Do Brasil! ¡Do Brasil! ¿Cómo dan estrellas si no se puede? Estamos haciendo stream desde la última generación de las arcades y estamos compartiendo la transmisión con la última ficha. Si te vas a la última transmisión, a la última generación de las arcades, desde ahí puedes tú hacer lo que tú quieras. No, güey, pensé que lo había mareado, qué pendejo. Bien, me sirvió Yori, tuve que usar a Yori. Jonathan Vázquez Aguirre nos ha obsequiado 30 estrellas. Muchas gracias, señor Jonathan Vázquez Aguirre. Que Dios me lo bendiga un chingo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Sabes que si usan extra son cracks del cojo? Sí. Si sabes usar bien extra, quiere decir que ya tienes bien dominado el advanced, ¿no? Sí, es cierto. Bien. Tuve que usar a Yori, güey. No me gusta usar a Yori, pero tengo que usarlo, ¿no? No se puede enviar estrellas desde la página La Última Generación de las Arcades. Si tú quieres apoyar, sí se puede, pero tienes que irte al chat de La Última Generación de las Arcades. ¡Un ultra, chingada madre, güey! Yo no me voy a burlar de él, pero sí voy a hacer un doble como chingados, ¿no? Olsen.
magia. Bien, 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 bien. Bien. Eso. El doble lo pide, el doble lo metí. El doble quise meterlo. Me dieron ganas de meter el doble, por eso lo hice. 2-2, ya lo empaté, maldita sea. Muy bien. Ya no va a jugar en extra, ya va a jugar normal. Saludos al Stein, Carlos del Ángel, saludos Vidal Alfonso, saludos. ¡Qué buena! ¡Sí, chiña! Juega muy bien. Fíjate que, güey, yo sé que hay gente que juega mejor que yo y mejor que muchos. Pero el vato juega bien, güey. Juega bien, Juega bien, güey. Eso no hay que negarlo, güey. Juega muy bien. Muy, muy bien. Que descanses, Roberto Clavijo. Descansa, bro. Qué pendejo. La cagué. La cagué. Hola, perdido. ¿Cómo estás, Marcial? Daniel Peralta, saludos. Bendiciones, bro. ¿Cómo están? Bienvenidos, bro. Bienvenidos. Gracias, hermanito, por estar acá, Hola, perdido. Dice. Sí, luego. Hola, perdido. Pinche Rag, güey. ¿Cómo lo mueve este cabrón, güey? Ah, la verga, güey. Qué bonito mueve. Qué bonito mueve a Ralph este, güey. Se la voy a chupar nada más como usa. Nada más de ver cómo usa Ralph, güey. Cae de mal. Sí, bien. Bien, 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 bien. Ficha empanetado se mueve por para todos lados. Fíjate, vas a ver. Dice ficha, espéralo y por ti se mueve para todos lados. Está bonito, güey. Cómo juegan con Ralph y con Clark, güey. ¿No? Me cae, güey. O sea, juega bonito, güey. Hay que aceptarlo, ¿no? Si te late cerrar, deberías ver al Popeye, dice, al de Popeye. Ficha, no me baja, márcame. Claro que sí te llamo. ¿Cómo estás, Porfirio Hermoso? Muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, muchas gracias, de verdad. Me gusta, ¿no? Me gusta cómo utiliza a Ralph y a Clark. Bien, 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 bien. Bueno, sin pedos. Es a 5 wins, ¿sale? A 5. ¡Go! ¡Súbalo! Hoy nomás se cumplió. Esa mamada, güey. Oh, my God.
Ok. Ese pinche RAL, güey. Está bien cabrón, ¿no? Está cabrón el pinche. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pura cagada eso! ¡Híjole! Dice, no recuerdo el nombre del videojuego, pero es uno de los aviones que van matando dinosaurios. Cuando lo juegas, saludos. Se llama Prehistoric Isle. Ya jugamos el Prehistoric Isle 2. Búscalo. Está Prehistoric Isle 2. Sin querer, no lo acabamos con una bicha. Aldo Hernández dice, ¿qué te pasa, calabaza? ¡Puta madre, la cagué, güey! Eso, bien. Bien, maldita sea. Me gusta ese color café de Yori con Chunk. No le hiciste, no le hice nada, güey. La cagué, ¿no? Yo creo que no era bueno. No era bueno usarlo. ¿Por qué? No, chupa huevos. ¡Gracias! ¿Cómo estás, Sub-Zero? Buenas noches. Gracias por estar aquí, Sub-Zero. Que Dios te bendiga. Estamos transmitiendo desde la última generación de las arcades directamente, FT5. Está a punto de ganarme. Prácticamente él tiene que hacer nada más un punto y yo tengo que hacer tres puntos. Las estadísticas dicen que él va a ganar. Él solamente tiene que ganar un punto y yo tengo que ganar tres puntos, güey. Está muy cabrón. Fíjate que el Clark y Ralph me están costando muchísimo, güey. Muchísimo, muchísimo me están costando. Voy por el último recurso. No sé si me funcione Daemon. Espero me funcione, pero es mi último recurso, güey. Venga. Ready, go. Maldita sea, ya ese pinche Ras me trae de su. Me trae de su pinche. Me trae de su pendeja. Si perdemos, como siempre, como es, jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Con la frente en alto, banda. Con la frente en alto, nunca se den por vencidos, chingada madre. ¿Qué les he enseñado? ¿Qué les he enseñado? Aunque te vayan ganando y aunque pierdas, juega con dignidad, maldita sea, con dignidad. Me lleva la chingada para acabarla de bola. Todo le está saliendo. Todo le está saliendo a la perfección a este bro.
Ya me tiene casi empinado. Ya la trufa la tengo bien mojadita. Río, bendito sea Río. Bendito seas, Río. Maldita sea, mi jugador favorito. De algo está sirviendo. Bendito sea Río. Un maldito like, no me jodas, viejo. No mames. No mames, güey. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre, güey! ¡Ya me motivé, güey! ¡Ya me motivé! ¡Pinche rato! ¡Eso es todo, chingada madre! ¡Eso es todo, chingada madre! ¡Ay! ¡La cagué! Señores, buenas noches. No los puedo leer en este momento. Está jugando muy bien este güey. Mis respetos. ¡No! ¡Qué buena, güey! ¡Qué bueno! Está cabrón, ¿no? Está muy cabrón, viejo. Chris. Ok. Va. Lady
Muerte súbita. Muerte súbita, maldita sea. Gracias por su like. Muchas gracias, banda. Gracias por su like. Gracias. Solamente me queda Diamond y tengo dos personajes enfrente super cabrones. ¿Te pegó? ¿Qué está haciendo? ¡Mami, me vale madre! ¿Qué hizo, güey? Trató de jugarme bien con Chris y al final con Yori se entrega, maldita sea. Güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué puedo decir, viejo? O sea, se entregó. Se entregó totalmente con Yori, güey. Ya estaba yo totalmente vencido. Y no sé qué demonios le pasa, güey. Y de repente, güey, se queda así, güey. ¿Qué pedo? No sé si se dejó perder. De todos modos, yo tenía nada más a Diamond. Él tenía a Ralph, tenía a Chris y tenía a Yori. Cuando le gané a su Ralph, lo hice bien. Cuando le gané a su Chris, güey, no sé si a lo mejor sintió feo de que le gané a Chris, güey. Y con Yori, güey, a mí me vale madre, güey. La neta, viejo, no me jodas. Buena reta, excelente reta, maldita. Yo no sé qué pasó al final. Pero yo le saqué a Ralph y yo le saqué a Chris, maldita sea. Y al final, no sé qué estaba intentando hacer con Yori, viejo. Pero al final, bueno, así pasó, señores. Maldita sea, viejo. Quería...
Ah, huevo, ¿no? Se friqueó. ¿Creen que se haya friqueado, güey? De que le, es que ya me tenía empinado, ya me había ganado prácticamente. Y cuando yo con Daimon le gané a su Ralph y después le gané a Chris, yo creo que no sé si se enojó, le dio para abajo o le quiso hacer al cuento, ¿no? Ay, pero no, bro. Ya le había yo ganado a su Chris. Yo nada más tenía a Daimon. Él tenía a tres personajes todavía. Se me dio chance. No, no, güey. Si me hubiera dado chance, yo creo que no, yo. Imagínate si esto es dar chance. Imagínate lo que es no dar chance, ¿no? Yo creo que de que le ganamos con su, a su Chris, yo creo que de ahí no. Muy bien, señores. Muy buena. Señores, un placer estar así, un placer estar con ustedes. Rápido, rápido les digo. Miren, estamos teniendo dificultades técnicas para poder transmitir desde la página de la última ficha. Esta transmisión, aunque se está pasando por la última ficha, esta transmisión está saliendo, o la transmisión original es desde la página La Última Generación de las Arcades. Y nosotros estamos compartiendo la transmisión con la última ficha. Espero en Dios el día de mañana poder ya transmitir desde la última ficha, gracias a la gente de Facebook que nos está echando la mano y nos están ayudando a corregir el problema. Mañana quiero transmitir clásicos de los arcades porque tenemos juegos muy chingones todavía por transmitir. Quiero transmitir el de X-Men, quiero intentar terminarme el de Ninja Comando con una ficha. Entonces tenemos todavía el día de mañana, si Dios quiere, ojalá y podamos transmitir desde la última ficha, o sea, desde ahí que sea la transmisión, para que podamos seguir como siempre con la programación recurrente, ¿va? Señores, muchas gracias de verdad por estar aquí. De verdad que Dios me los bendiga mucho. Reitero, mañana probablemente hagamos una prueba en la tarde de a ver si ya quedó la página de la última ficha. Y si Dios quiere, mañana va a ser un placer enorme para mí poder saludarlos desde la última ficha. Y en dado caso que no quede, no importa, vamos a transmitir por acá y vamos a pasarla bien. ¿Va? Muchas gracias, señores. Recuerda seguir a la página La Última Generación de los Arcades. Si alguien es tan amable de poner el link ahí abajo para quien quiera seguirla adelante, el día miércoles vamos a seguir con el torneo de los 200 mil seguidores. ¿Va? Entonces, de verdad, banda, muchas gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga infinitamente. Que tengan una excelente noche. Y de verdad, que la pasen excelente. Tengan una muy buena noche. Que Dios me los bendiga. Y mañana nos vamos a estar saludando. Primero Dios, mañana nos saludamos. Mañana nos vemos. Y sería un placer para mí poder transmitir ya desde la última ficha. Y si no, pues bueno, transmitiremos desde la última generación de las arcades. Y compartimos la transmisión con la última ficha, ¿no? ¿Qué te parece? Así le hacemos, ¿no? Entonces, así le podemos hacer, banda. Así le podemos hacer para que no haya tema. Así le podemos hacer para que no haya tema. Espero de verdad puedan disfrutarlo. Espero nos acompañen el día de mañana. Y pues nada, banda, la neta. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. De verdad, muchas gracias. No sé ni qué más decirles. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, gracias. David Aguilar, que descanses. Osi Torres, descansa, mano. Descansa, Osi Torres. Por acá, a ver, ¿quién falta de saludar? ¿Quién falta de saludar? A ver. Aquí. Gracias, mi estimado Zárate. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Israel Cárdenas, Alex Ochoa, Oswaldo Wallar, Juan Moreno, Alex Rom, David Alfaro, muchas gracias. Gracias de verdad, gracias a todos. ¿A quién falta? A ver, ¿quién falta de saludar por acá? ¿Quién falta de saludar por acá? Vamos a saludar. ¿Quién falta? A ver. Ah, ok, sí. Estamos tratando de saludar a toda la banda que se dio cita aquí. Gracias, Parker Levy. Gracias, mi Parker. Que Dios te bendiga. Buenas noches, Juan Flores, Martín Martínez, Ross Ro, Juanito, Axel, Víctor Penca, Eduard Mata, Juan C. Ordóñez,
Axel Joshua, Paco DC, Juan C. Ordóñez, Saúl Istavo Aceago, soy tu seguidor, gracias viejo, gracias. José Luis Flores, gracias Luis José Flores, Saúl F. Morfín, muchas gracias. Amigo Sub-Zero, que Dios te bendiga, Oscar Iván Ayala, Marcial Narváez, Juan C. Ordóñez, muchas gracias. Señores, primero Dios, espero de verdad poder saludarlos mañana en Clásicos de los Arcade con la última ficha. Que descansen, banda. Nos vemos mañana en un stream más de la última ficha. Descansen. Bendiciones, banda. Hasta mañana. Bye. Delfino, Parker Levy, Juan Flores, Joy Antonio y Manu Yo. David Aguilar, gracias.